Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis maravillosamente bien. Yo estoy contenta de volver a poder estar aquí a ofreceros una nueva receta. Soy Consuelo Pérez Ramos y esto es Consuélate Cocinando, un canal de cocina donde vuelco todo mi amor, todo mi cariño y la experiencia de muchos años. Así que aquí estoy de nuevo para traeros una receta que hoy va a ser también una receta de verano, una receta fría, muy fácil de hacer, que además se conserva bien, que se puede preparar con anticipación al momento que se vaya a consumir, y es pudín de atún. Así que sin más, paso ya a describiros los ingredientes. Y aquí tenemos ya los ingredientes de este riquísimo pudín de atún. En primer lugar, tenemos 400 gramos de atún que vamos a tenerlo escurrido. 3 rebanadas de cualquier pan de molde. 200 mililitros de nata de cocina. 4 huevos enteros, yema y clara. 200 gramos de tomate frito, 50 de ketchup, pimientos morrones, una latita, puede ser también pimiento del piquillo o puede ser pimiento asado, si tienes pimientos asados caseros, pues igualmente sirven. Un poco de pimienta blanca, sal al gusto. Y luego para adornar vamos a usar juliana de lechuga, unas aceitunas negras, unas aceitunas verdes y lo mismo podemos usar también tomate, podemos usar cherry, podemos usar pepinillo, cualquier cosa que se nos ocurra. Así que estos son los ingredientes y los utensilios que vamos a usar son nuestra compañera inseparable, nuestra batidora, un molde que tengo aquí ya preparado, engrasado, aproximadamente de capacidad de un kilo para poner el pudín al horno. Una espátula, sencillo, no necesitamos más nada en esta ocasión. Fijaros qué poquito vamos a usar hoy y qué poquito vamos a ensuciar. He puesto ya el horno precalentándose a 170 grados. Vamos a poner todos los ingredientes a la par, todos los ingredientes. Lo vamos a poner en la batidora y los vamos a batir. Como sabéis que me molesta el ruido de la batidora, voy a apagar la cámara mientras que lo bato. Y posteriormente vamos a ponerlo en el molde que ya está engrasado y de ahí vamos a tenerlo en el horno. Aproximadamente lo vamos a tener una hora. Iremos dándole vuelta de vez en cuando para que no se nos queme, ni se nos pase, ni se nos quede crudo. Como sabéis, la clave está en pincharlo con una agujita y cuando la agujita salga limpia, ese es su punto. Después lo vamos a dejar reposar en el horno unos 10 minutitos hasta que ya esté un poquito más frío, con el horno ya apagado. Y luego ya lo vamos a sacar para desmoldarlo. Así que este tiempo yo lo voy a hacer todo y lo voy a poner en el horno. Y enseguida que pase una horita aproximadamente, una hora y 10 minutitos, pues estamos de vuelta. Ya tenemos nuestro pudín fuera del horno y ya también lo tenemos preparado y adornado. Lo he tenido que tener un poquito más, lo he tenido que tener en el horno como una hora y 10 minutos, porque estaba todavía un poquito blando. Aunque la verdad es que el pudín también se puede comer untado en el pan, como si fuera un paté, ¿vale? Pero aquí lo tenemos ya, creo que ha salido delicioso, la verdad, está buenísimo. Yo lo he adornado con un poquito de la lechuga, como veis, un tomatito, unas aceitunitas negras. Y aquí ya os lo paso, aquí ya lo tenemos, la ración puesta en el plato.
mirad la consistencia que tiene. Como veis, es una consistencia más, ¿cómo os diría? Más sólida, ¿vale? Pero igualmente es tierna. Se puede, ¿veis? Se puede cortar perfectamente con el tenedor. Se puede, no hace falta cuchillo, pero sí tiene una consistencia suficiente como para que quien quiera usarlo como paté, también lo puede usar. Pero queda, la verdad, exquisito, está buenísimo. Así que espero que lo probéis. Lo servimos con un poquito de mayonesa. Y bueno, si queréis ponerle otra salsa, como una salsa de a base de ketchup o cualquier cosa de esa, aunque la verdad es que si le ponemos una salsa excesivamente fuerte, pues pierde su sabor. Así que yo lo que recomiendo solamente es un poco de mayonesa. Y hoy nos adorna la mesa estos anturios, que es una flor típica de Canarias, parecen de cera. Mirad el aspecto que tienen, pero son totalmente naturales. Así que mira qué bonito, es que es preciosa la obra de la naturaleza, es preciosa. Gracias a Dios que tenemos naturaleza por todos sitios. Bien, pues ya solo me queda daros las propiedades. Bien, antes de daros las propiedades de los alimentos del pudding, como tal, especialmente del atún, que es el protagonista, quiero deciros que también se puede hacer en el microondas. Es más rápido en el microondas, pero ojo, hay que tener cuidado porque lo que no puede es hervir. Entonces hay que hacerlo a temperatura muy baja. Si no tenéis horno, pero sí tenéis microondas, lo podéis hacer en el microondas. Pero en ese caso hay que ponerlo al mínimo y empezar por ponerle 15 minutos, ir probando. También depende del molde que uséis, si es más alto o es más bajito. Y si es de rosco, para el microondas, mejor todavía. Entonces, poniendo el microondas al mínimo que marque vuestro microondas. Y probando, pues 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, probando poco a poco, pues se consigue, porque yo lo he hecho, ha habido veces que yo lo he hecho en el microondas porque es más rápido, pero hay que estar muy encima y tener mucho cuidado de que no coja mucha temperatura, porque entonces no sale bien. Le pasa lo mismo que a los flanes. Los flanes también lo he hecho yo en el microondas y salen bien siempre y cuando se guarde esa norma de la baja temperatura. Es cuestión de un poquito más de tiempo y de ir mirando de vez en cuando. Bien, pues ya os doy las propiedades del atún. También os voy a decir que el pudding se puede hacer con anterioridad y se conserva muy bien en el frigorífico. Pero si podéis, si tenéis un recipiente donde lo podáis tener justo el espacio del pudding, mejor. Si no, pues yo os recomiendo entonces que lo envolváis en un film de estos transparentes y lo guardéis así muy guardadito para que no tenga ningún aire, ni coja ningún aire. Como es sólido pero tiernecito, pues tenéis que tener cuidado al manejarlo para que no se os rompa. Pero es posible hacerlo porque yo lo he hecho. Así que, y se conserva muy bien. Así que si tenéis una celebración de aquí a 3 días y lo queréis tener preparado ya, pues podéis hacerlo perfectamente porque se conserva bien. Bien, pues deciros entonces las propiedades del atún. Este es un atún en aceite de oliva, con lo cual hay que añadirle a las propiedades del atún las propiedades del aceite de oliva también. Es un pescado azul, como sabéis, es muy rico en nutrientes. 100 gramos de atún de conserva, quiero decir, no atún fresco, sino este atún de lata, pues tiene el 25% de su contenido, o sea, de los 100 gramos, 25% son proteínas, lo cual significa que es un alimento riquísimo, pues para todo el tema muscular y por supuesto para el tema de crecimiento de los niños, los adolescentes, también para las embarazadas. Es un alimento muy completo y muy bueno. Es muy rico
en ácidos grasos, como sabéis, especialmente de omega 3, a lo que tenemos que sumar el ácido oleico del aceite de oliva. Igualmente, también es rico en vitamina A, E, B, B3 y B12, y en vitamina D. Y también es muy rico en yodo, en potasio, magnesio, sodio, zinc, calcio y hierro. El yodo, como sabéis, favorece el metabolismo, regula el colesterol malo, fortalece el cabello, las uñas, es bueno para la piel, y la vitamina E igualmente, es buenísima para la piel y además es buenísimo para todo el sistema circulatorio, especialmente en contra de las enfermedades coronarias. Así que este pudín de atún, además de ser buenísimo, además de ser cómodo de hacer y cómodo de preparar antes del día que se va a consumir, pues tiene además unos nutrientes que nos vienen estupendamente a cualquier edad, por supuesto, y que es también una manera, a lo mejor, de que los niños que son más reacios a comer el pescado, viendo que es pescado, pues lo puedan comer disimuladamente, por así decirlo. Bien, España, como sabéis, es una de las zonas donde más se pesca el atún. De hecho, somos uno de los principales productores de la industria de la pesca del atún y concretamente de la pesca de almadraba. Y es que por aquí, por el estrecho de Gibraltar, pasan cada primavera bandadas y bandadas de atunes que van a multiplicarse, que van a aparearse al Mediterráneo, donde las aguas son más cálidas, así que vienen de las aguas frías del Océano Atlántico y pasan por el estrecho de Gibraltar camino del mar Mediterráneo. Y justamente en ese punto, además de otros puntos del mar Mediterráneo, pues se hace la pesca de almadraba. La pesca de almadraba consiste en hacer un, por así decirlo, como un... Perdonadme que no me sale ahora mismo la palabra, como un laberinto con las redes, de forma de que sin hacer sufrir al animal, se recogen en ese laberinto de redes, se recogen los atunes, luego se hace una bolsa con esas redes y ahí quedan los atunes sin que sufran en la pesca, sin que haya que pescarlos con arpones ni nada de eso. Así que no es para nada sangriento. El atún rojo, como sabéis, el atún que pasa por aquí es principalmente el atún rojo y es el atún más preciado en esa época, precisamente en el mundo entero, teniendo España una gran industria y una gran preeminencia en eso en todo el mundo. Uno de nuestros principales clientes es Japón, precisamente. La pesca de almadraba, así como la industria conservera, que también hay en la misma costa cerca de estos puertos que se dedican a la pesca de almadraba, los puertos de Cádiz, los puertos de Isla Cristina, en Huelva, en los puertos de Cádiz, y luego ya también en puertos del Mediterráneo, hay industria conservera que viene tradicionalmente, porque esto es una práctica que venimos haciéndola desde el tiempo de los fenicios. Fijaros que fueron ellos los primeros que usaron esta técnica de la pesca de almadraba como la industria conservera del atún en la misma costa. Así que recién el pescado es pescado, pues inmediatamente se pasa a descuartizarlo, por así decirlo, a partirlo y a entonces meterlo en salmuera para hacer la conserva.
del atún se aprovecha absolutamente todo. Es como el cerdo del mar, por así decirlo, que es bueno, todas las partes del atún son buenas. El solomillo, el lomo, la ventresca, todo es exquisito. Y tiene, cada parte tiene su nombre, que la podéis buscar en internet porque no quiero entretenerme aquí, pero todo se usa, todo tiene uso, no solo culinario, sino también en otras industrias, como en la farmacia y en otras industrias químicas. También deciros, por ejemplo, que lo que estamos hablando de los fenicios, nos remontamos al año 3000 a.C. Como sabéis, ellos fueron los fundadores de la ciudad de Cádiz, que se llamaba entonces Gadir, ¿vale? Así que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que hacemos cuando pescamos atunes y cuando los conservamos en aceite. Bien, pues ya solo me queda deciros que, bueno, el reto de esta semana, porque no me voy a ir sin presentaros el reto. Y el reto dice así: en este monte, el general supremo de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Allí él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Así que será un tiempo glorioso. Bien, pues aquí os dejo. Aquí está el reto de esta semana. Espero que lo encontréis, espero que lo busquéis, espero que os adentréis en el contenido de lo que acabamos de leer y desentrañéis de alguna manera qué es lo que quiere decir, a qué tiempo se está refiriendo, quién es ese general supremo de los ejércitos y que penséis un poquito en esto. Nos vemos la semana próxima. Que Dios os bendiga a todos, que tengáis un tiempo magnífico y disfrutéis este verano precioso que nos están regalando, altas temperaturas, pero unos días espléndidos. Bendiciones a todos y hasta pronto, amigos, suscribiros al canal, no os olvidéis, darle a me gusta, si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos y ayúdame dándole a todas las anotaciones para que las notificaciones, perdón, para que te enteres cuando subimos un nuevo vídeo. Hasta pronto en Consuélate Cocinando. Bendiciones a todos, amigos, y muchas gracias.